Así es como conocen al hipotético gran terremoto de efectos catastróficos que los científicos esperan sacuda a la costa oeste de Estados Unidos, específicamente California. Los sismos de días recientes, los más potentes en 20 años, se hicieron sentir con más fuerza en la ciudad de Riecrest, a unos 250 kilómetros al norte de Los Ángeles. Un panorama que alarmó a residentes en ciudades como Los Ángeles que vieron cómo las tiendas de artículos para acampar y kits de primeros auxilios agotaron su inventario durante el fin de semana. En California, tendemos a utilizar el término bigone para referirnos a un terremoto muy grande en la falla de San Andrés, un evento de magnitud 7,88, declaró recientemente a medios locales Lucy Jones, sismóloga de referencia en la región. Y es que grandes ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Bernardino han sido construidas en las cercanías de la activa e imponente falla de San Andrés, que recorre California de norte a sur a lo largo de kilómetros y delimita la placa norteamericana de la placa del Pacífico. A los científicos les preocupa específicamente la sección sur de la falla pues, según estimaciones, lleva demasiado tiempo sin descargar cantidades grandes de energía. Estudios geológicos muestran que en los últimos años, terremotos grandes han ocurrido con una periodicidad de unos 150 años en la sección sur de la falla. El sismo más grande ocurrido en esa región fue en 1857, por lo que esa zona se considera un lugar probable para la ocurrencia de un fuerte terremoto en las próximas décadas. Los cálculos más conservadores apuntan a que, de producirse un sismo de magnitud 7,8 en esa sección, que tendría un impacto directo en Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de cerca de personas morirían y habría más de heridos. Por su extensión y por el hecho de delimitar dos placas tectónicas, un terremoto en la falla de San Andrés es a menudo citado como ese bigone que muchos californianos temen. Por ejemplo, la falla de Hayward, localizada en el este de la bahía de San Francisco, fue calificada como una suerte de bomba de tiempo tectónica por el geólogo emérito del USGS David Schwartz. El USGS consideró en un reporte de 2018 que esta falla es una de las más activas y peligrosas porque recorre una región densamente urbanizada e interconectada. Los científicos se preocupan menos por esta porque no es tan activa como la de San Andrés, pero un sismo allí podría ser muy destructivo en Los Ángeles, advierte Margolis. Según estimaciones publicadas por el USGS en 2005, un terremoto de 7,5 en Puente Hills podría resultar en la muerte de a personas y pérdidas valoradas en US millones. En años recientes y para prevenir peores daños, sin embargo, las autoridades de Los Ángeles y de otras ciudades han requerido que los dueños de edificios fortalezcan las estructuras consideradas como débiles y vulnerables a colapsar en un terremoto. Probablemente no, han señalado sismólogos. Aunque Lucy Jones advierte que la capacidad de que un terremoto desencadene otro está allí, tenemos réplicas. El terremoto de 7,1 del viernes pasado ha impactado sobre fallas vecinas y estamos comenzando a ver terremotos en esas fallas, le dijo el lunes a la Radio Pública Nacional de NPR, por sus siglas en inglés, Rosestein, sismólogo emérito del USGS.